Colonos de León denunciaron el abuso de poder por parte del inspector de la colonia, ya que en el marco de la fiesta de la colonia quieren obtener beneficios económicos. Sin embargo, al haber un comité, no se lo permitieron, por lo que respondió de una manera agresiva golpeando a una familia completa donde se encontraba una mujer embarazada y una niña. Lo que se recauda, sí. Yo más o menos sé que eso pagan a los que vienen a poner el ruedo de los toros y ahí casi se va la mayoría del dinero. Sí, eso es lo que. Que en teoría va para la iglesia, va Y para las iglesias. además, ajá, se coopera también para la iglesia. Ese es el punto. Entonces ahorita ese es el problema. Si el inspector está en desacuerdo, primero dijo, no voy a hacer nada, hagan ustedes, y ahora ya quiere retomar y pues ya está el comité, ya están avanzadas las cosas de la feria, y ahora él ya no quiere nada y ese es el enojo y como algunas personas se le ponen a tú por tú, ¿verdad? Pues no hay más que agredirlas y golpearlas, ¿verdad? Y eso no Y está él bien. y eso se está Y ya que se divirtiendo, vaya, porque él ahí que está se vaya. pagándote viendo cómo pega a las mujeres que anda con él y cómo está maltratando a sus vecinos. Y eso no estoy de acuerdo. Ahora uno por uno, pues órale, si ya me pegó, ni modo, no me defendí. Pero di a montón a la niña, al inspector que la avienta. Dentro de la gente que estaba ahí en esa asamblea, estaba Esperando. la hija de la señora, su yerno, su hija embarazada y su La nieta, aventó. a las cuales el inspector, por el coraje que tuvo, ¿sí? Agredió Que le a diga a la su señora. hija, a su yerno, a su hija embarazada y a su nieta. Entonces ellos ahorita están, ¿sí? Están con esa denuncia en la, porque los agredieron, ¿sí? Fue el inspector, fue su esposa y otras dos personas, una llamada Jaciel, la otra, doña Mica, es Jaciel, Maite y bueno, fueron entre ellas el inspector que también agredió a esas personas. Por lo anterior, los afectados pidieron la destitución del inspector, ya que al cancelarse el martes ciudadano no fue posible hablar con la presidenta y poder exponer ese tema. Se está pidiendo, en la mañana vinieron, desafortunadamente nos dicen que la presidenta no estaba, suspendió el martes ciudadano, ¿sí? Con miedo. Sí. Pero se está pidiendo la destitución del inspector que está obrando de esa forma muy agresiva y muy prepotente porque está al amparo de la presidenta. Entonces, ya no queremos. Finalmente, hasta el cierre de esta edición, se sabe que se llevará a cabo una reunión a las 7 frente a la iglesia de la Colonia León para tratar el tema de la destitución del inspector, ya que no es la primera vez que usa su cargo para beneficiarse. Hoy a las 7 de la noche, frente a la iglesia, se va a llevar a cabo una reunión para que ya definitivamente se pida esa destitución del inspector. ¿Sí? Van autoridades de gobernación acá y nada más dan el avión, porque no dan una solución. Vamos a Entonces, apoyarlos. ya basta de prepotencias, ya basta de que no haya respeto. Primero se debe de respetar los usos y costumbres de cada comunidad. Totalmente de ¿Sí? acuerdo. Porque somos ciudadanos que sabemos nuestros derechos, ¿sí? Y ahí en el León siempre se ha hecho un comité, ¿sí? En el que ellos han tomado siempre la batuta en las fiestas patronales. El inspector nada tiene que ver ni el ayuntamiento, ¿sí? A él nada más se le avisa, pero quien cobra, Pero hoy quieren cobrar. ahora ellos quieren cobrar. Para STV Puebla, Olimpia Paredes.